MC Chalón Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Simbólica. Aquí es para que deje un dolarcito, 50 centavos, una curita, pero que usted llegue a la mesa de Shabbat al altar. Saludamos a todos los hermanos que están hoy acompañándonos aquí en la sede principal de MS Chalon Internacional Miami y también a todos los que se están conectando a través de los diferentes medios. Nosotros tenemos transmisiones en vivo a través de la página GoToMeeting, a través de Facebook Live y a través de YouTube. Y eh, el mensaje que estamos predicando está llegando lejos y muchos. Están siendo muy bendecidos y le damos gracias al Padre por eso. Hijo, yo tenía unas carpeticas que te di para que me las trajeras. Aquí están. Esto forma parte del video, no se preocupen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que somos un ministerio de Torah. Y es una bendición muy grande cuando a uno le toca entregar este tipo de certificados a varones del Eterno que han hecho un paso de compromiso grande. Pero quiero que ese compromiso sea congruente a lo que usted ha desatado en su vida. ¿Para qué? Para que el Eterno lo pueda usar grandemente, para que el Eterno lo pueda bendecir poderosamente. No lo haga por moda, no lo haga por momentum. Ay, es que estamos en... No. Es uno de los pactos más poderosos que están establecidos en la escritura, porque de ello depende las promesas que se le dieron a Abraham. Y no con eso quiere decir que el que no se la haga no va a recibir, no. Pero usted se tiene que apuntar a algo muy especial en su vida, y es que usted está decidiendo obedecer a Dios, y eso no lo hace cualquiera. Entonces, en son de todo eso, por eso pedíamos ahorita en medio de la finalización de la adoración que el Eterno transforme en nosotros aquellas áreas que no son difíciles, pero que seamos congruentes con todo lo que está pasando en su vida. Entonces el pastor Zulme orozco ahora llamado Josep Ben Jacob, yo le entrego su certificado de Brit Milá. apenas viaje a Orlando, porque él se hizo la Brit Milá por acá. Cuando me hicieron la circuncisión decía el Moel, Hoy en este día me entregaron a un hombre de las naciones llamado Eberto Encinoza. Y a través de la Brid Milá entregamos un hombre a la casa de Israel llamado Abraham Ben Joseph. Baruch Hashem. Pastor, el Eterno te guarda y te bendiga grande y poderosamente. Amén. Baruch Hashem. Fue impactante cuando me leyeron a mí el certificado hace algunos años en Bogotá. El Eterno trajo este ministerio de entre las naciones a Byron Carbonell y hoy entregamos a la Casa de Israel a Axel Ben Israel Baruch Hashem. Que el Eterno te bendiga varón. Amén. Baruch Hashem. Lo felicito. Porque hablar de Brit Milán no es fácil. Si hicieron eso, cualquier cosa podemos hacer. Amén. De la misma manera, el Eterno trajo de las Antillas del Caribe a un varón que no le ha importado renunciar a nada con tal de obtener el precio de la verdad. Que en su vida religiosa lo conocían como el apóstol Omar Pérez. Y hoy le entregamos a la casa de Israel a un hijo de Israel llamado Yesayahu ben Abraham. Baruch Hashem. Pastor, el Eterno te guarde y te bendiga. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Qué tremendo. Wow. De entre las naciones, el Eterno trajo a este ministerio a Julián Cano. Y hoy presentamos delante de Israel. A Nathaniel Ben Israel. Baruch Hashem. Te felicito, varón. Muy valiente. Me dio una sorpresa cuando lo abrí. Yo dije, hombre, varón de Dios. Porque como el que está dirigiendo las brindas es el hermano William. Él el que me trae esta sorpresa. Ah, pastor, los que tiene que nom Ajá. Y aquí creo yo que estamos hablando del hermano Jorvis. ¿Quién es Andrew David? ¿Tu hijo? Entonces venga para acá, hermano Jorvis. Que el hermano Jorvis y su hijo hicieron la Milá. Entonces me imagino, porque como tengo dos, que tú eres Johanán ben Abraham y que tu hijo es Andrei ben David. Amén. Baruch Hashem. Felicitaciones, hermano mío. El Eterno te bendiga grande y poderosamente. Amén. Felicitaciones. Ese mandamiento es un desafío. Es un desafío total porque estamos hablando de una condición en la que nosotros renunciamos a, al intelecto y somos capaces de entregar parte de nuestra propia carne, nuestro propio cuerpo. Eso nos asemeja un poquito. Un poquito a Yeshua el Mesías, quien entregó toda su carne. Él entregó toda, a en nosotros nos toca el 10%. Alguien dijo una vez, pastor, Yeshua es el diezmo de Yahweh. Y me gustó lo que dijo, porque diezmo es totalidad, recuerde. Cuando usted le da el diezmo, le está dando todo. Cuando dijo eso, Yeshua es todo, es Yahweh. Pero utilizó la gematría. Cuando usted se hace la circuncisión, usted está haciendo la décima parte de Yeshua. Usted es como Yeshua. Amén. El Eterno los bendiga grande y poderosamente. Vamos a hacer el estudio del día de hoy. Y como también tengo la exigencia de aprender y seguir arriba, el pastor Sulmes dejó aquí una pauta para eh, nosotros cuando vayamos a estudiar Torah y a leer la Torah. Pues hagamos las bendiciones, los invito a que se pongan de pie en el nombre de Yeshua Y hacemos las declaraciones Bendecimos a Yahweh quien es bendecido Bendito es Yahweh el bendecido por toda la eternidad Bendito eres tú Yahweh nuestro Elohim Rey del Universo Que nos has elegido de entre todos los pueblos de la tierra y nos has dado tu Torá Bendito eres tú Yahweh dador de la Torá Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has dado la Torah de la verdad y has implantado vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén. Vamos a pedir al hermano José que esto me lo digite para que los pongamos en pantalla. Cada vez que empecemos la enseñanza, entonces ponen las filminas para que esta bendición la digamos todos al mismo tiempo. Amén. Ahora en adelante lo vamos a hacer así. Pueden sentarse, amada familia. Hoy es un día que me parece importante que seamos edificados con la palabra y que podamos nosotros adquirir sabiduría y conocimiento de lo alto. Esta sabiduría y este conocimiento está comprobado y confirmado por más de 2.500 años de historia como religión, estamos hablando del judaísmo, raíz y cuna de lo que hoy nosotros creemos, porque sabemos que la salvación viene de los judíos, amén, y que nuestro Mesías es judío. Y de allí partimos nosotros para empezar a entender todo esto de las raíces hebreas. Mañana. A la caída del sol empezamos la celebración, que es una conmemoración histórica. Diga conmigo, conmemoración histórica. No es un mandamiento. Están invitados los que quieran asistir y acompañarnos para tener un tiempo de familia. Pero me parece que ese tiempo de familia debe ser primero corroborado por la escritura y conocido por la verdad. Que la gente no te acuse de que está celebrando algo incorrecto. Vamos a ver si es incorrecto. Amén. Mañana es Hanuka. Inicia Hanuka. Y vendría a ser la primera fiesta de la dedicación de esta nueva década. ¿Qué es dedicar? Diga conmigo, Hanuka. ¿Qué es rededicar Hanuka? Entonces, no, primero no le tengamos miedo al término Hanukkah porque es una dedicación. Es cuando el templo se dedicó nuevamente a Yahweh. ¿Por qué? Por los conceptos históricos que vamos a conocer el día de hoy. Vamos a recordar todo lo aprendido en las raíces hebreas y vamos a usarlo en pro de exponer esta famosa festividad. Utilicemos el plano interpretativo que hemos aprendido en las raíces hebreas del texto bíblico. Nosotros ya no pensamos de la Biblia de la misma manera que pensábamos antes. Nosotros hoy ya no razonamos la Biblia como la razonábamos antes. Nosotros ahora tenemos formas de comprobar algunos postulados algunas teologías que por mucho tiempo pensamos que eran una verdad absoluta y en el proceso de nuestro conocimiento fuimos descubriendo que eran más bien formatos dogmáticos, heredados de religiones preexistentes y que nosotros simplemente por cultura, porque nacimos allá. Porque la casa era al ladito de la curia, por muchas razones nos tocó fue esa religión. Y siempre lo he dicho desde este púlpito: somos bendecidos de que nos hayan colonizado y casi esclavizado los españoles. Somos bendecidos. Porque si hubieran sido los chinos, esto cantaba otro diferente. Y con esa influencia llegó la Biblia a nuestras vidas. Entonces, eso es importante. Hoy descubríamos en la clase o participamos en la clase de las cuatro de la tarde que América es lo último de la tierra. Cuando usted lee la frase en la Biblia que se terminó de escribir, amado. La Biblia se terminó de escribir en el año noventa de la era común. Cuando el Mesías vino hace dos mil años, esto se terminó de escribir en el año 90 aproximadamente con la profecía que se le dio a Johanán, a Juan, en la isla de Padmos, Apocalipsis. Esto se terminó en esa época. Eso quiere decir que en este documento, cuando dice hasta lo último de la tierra, estaba hablando de América, porque iba a ser descubierta mil cuatrocientos años después. Antes nadie sabía que existía América. Por lo tanto, usted está en lo último de la tierra. ¿Ok? Estaban hablando de usted. Lo hermoso es que dice que cuando este mensaje del Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Nosotros somos parte del reloj profético. Geográficamente tenemos... Un péndulo en ese reloj profético, porque ya este mensaje llegó a lo último de la tierra. Los que estuvieron hoy en el estudio de la Parachá, vio que nos saludó gente desde Argentina y como cinco en Canadá. O sea, toda América está recibiendo este mensaje. Toda América está recibiendo este mensaje. La única reseña palpable en la Biblia. Acerca de Hanukkah está en Juan capítulo 10. Y yo quiero que me acompañen a Juan capítulo 10. Ahora hagamos un preámbulo que lo hemos aprendido en raíces hebreas. Primero, que los que escribieron el nuevo pacto, el pacto renovado, el Briharasha, tenían ciertos niveles de conocimiento. Y por el estudio y la historia que hemos venido indagando de los personajes bíblicos, sabemos que Juan no era cualquier Juan. Juan fue discípulo de Juan, el Bautista, que después de que llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, empezó a seguir a Yeshua. Ese Johanán pertenecía al linaje sacerdotal. O sea que tenía una capacidad y un conocimiento muy superior a Pedro, que era pescador, ¿ok? Y nos hemos enterado en las raíces hebreas que uno de los cuatro evangelios más difíciles de entender es el de Yohanan. porque fue escrito en un nivel místico llamado Sod, en un misticismo y lo podemos confirmar con versículos que son extraños de entender porque se tienen que interpretar correctamente porque el que escribió esto era un sacerdote pertenecía al linaje sacerdotal él dijo en su evangelio el que no coma de su carne y beba de su sangre o el que no coma de mi carne, pero qué es eso? Eso es canibalismo. Eso es contra la Torá, no. Él estaba hablando en lenguaje sod. Él estaba hablando de manera oculta. En el principio era la Dabar. Y la Dabar estaba con Dios. Y la Dabar era Dios. Y en el versículo 14 dice: Y la Dabar se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Qué es esa transformación de palabra a carne? ¿Cómo la palabra se vuelve carne? Y empezamos a analizar muchos pasajes en Juan que necesitan una considerable interpretación. No podemos tomarlo todo como literal. Si hay que interpretar, hay que interpretar. Lo que es literal no lo va a confirmar o la historia o otros documentos de que eso sucedió literalmente. Entonces es bien importante que nosotros tengamos eso. Entonces, en vista de la necesidad que yo tenía de poder darles una información correcta, la encontré en la Biblia católica. ¿Ustedes saben por qué en sus bibliotecas debe haber una Biblia católica? Porque no se cambió, porque la idea del católico en el proceso de establecer sus organizaciones Le enseñaron a sus congregantes Que esto solamente lo interpretaba La curia, el sacerdocio Ellos solamente Contestaban Porque inclusive les hablaban En un idioma distinto Re quien eterna dona y dome Duro Luz perpetua lucia dei Re quien paz ellos no sabían lo que les estaban diciendo. Ellos no sabían lo que les estaban diciendo, pero era la cultura religiosa católica. Menos iban a leer el libro. ¿Cuál era la idea de la mayoría de personas que se enfrentaban al documento? Traían de por sí el pensamiento de que el que leía la Biblia se volvía loco. ¿Quién? Metió estas cosas porque es diabólico decir eso. Si nosotros hoy conocemos la Biblia, ¿usted se imagina donde el Eterno escucha a esa persona que se inventó eso? Decir, el que lea la Biblia se vuelve loco. O de pronto simplemente lo dijeron mucho, se vuelve loco de amor por Dios. Eh, si de pronto lo hubiese dicho completo, tal vez sí, porque este libro te enamora de Dios. Entonces la Biblia católica me parece a mí que en algunos pasajes desafía los mismos dogmas creados por esta iglesia a través del tiempo. Vamos al versículo 22 y 23. ¿Ok? Juan 10, 22 y 23. Cuando lo tengan me dicen amén. Era invierno. Y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. ¿Por qué me gustó? Porque ahí en sus Biblias no dice el templo. Ay, ay, ay. Ay. Empezamos bien. Empezamos bien. Recuerden, si tienen alguna duda de que yo estoy leyendo correctamente, hablan con Ricardo Higuera y él viene y confirma acá que estoy leyendo lo correcto. Entonces vuelvo y, vuelvo y les leo. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Escuche bien, ¿se celebraba qué? La fiesta de la dedicación del templo. ¿Qué se estaba celebrando? La fiesta de la dedicación del Bejamidas. Entonces no era que algún grupito aparte... Estaba celebrando Hanukkah, no, porque era la dedicación del templo. Estaban en el templo, ese era el lugar central. Allí era donde esta fiesta tomaba forma, porque se refería históricamente a lo que había sucedido 190 años atrás. Era importante eso. Versículo 23: Yeshua se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ese versículo me recordó cuando dice, y Yeshua se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahora, como yo sé la profundidad bíblica, inmediatamente lo conecté con el, con el Edén. Cuando Dios dice, el Elohim Creador caminaba en el jardín al fresco del día con Adán y con Eva. Qué interesante que estaba en esa condición. Yeshua. Yeshua estaba en esa condición. ¿Por qué me interesa que usted conozca estos dos versículos y que luego vayamos a Mateo 21 del 10 al 13? Porque es necesario que con estos dos pasajes usted exprese el criterio de Yeshua, que usted entienda el criterio de Yeshua. Le damos la bienvenida a Daniela Jaramillo. No le tomaron los datos a Daniela porque, como ya es de la casa, pero le damos la bienvenida a Daniela. Ah, no, no, Andrea Jaramillo. Es que mi hija se llama Daniela Andrea. Entonces tengo una confusión con ellas dos. Andrea Jaramillo. Andrea Jaramillo. Baruch Hashem. Entonces vámonos para Mateo 21. Mateo 21, versículos del 10. Al 13. ¿Lo tienen? Cuando Yeshua entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban, ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía, este es el profeta Yeshua de Nazaret, el de Galilea. Yeshua entró en el templo. y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de vendedores de palomas y les dijo, está escrito, ojo con esto, está hablando Jesús en su criterio, está escrito, mi casa será llamada Casa de oración. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Yo anoto lo de cueva de ladrones. Aquí que me vino algo a la mente horrible: cueva de ladrones. Padre Santo, el Eterno me perdone. Que voy a decir ahora. Bueno, Él me perdona porque voy a decir la verdad. Que me perdonen los que la van a oír. Eh. Volvamos al tema, criterio. En esta fiesta de la dedicación en Juan 10, subió, se paseó por el pórtico un día que estaban celebrando Hanukkah. Normal, común y corriente. Pero ese día de Pesach, cuando vio lo que vio en el templo, y dijo: Espérate un momentico, que esta casa se respeta. ¿Entienden el criterio donde los quiero llevar? El criterio de Yeshua es muy importante cuando vamos a juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Porque es que Él vino a medir eso. Él vino a medir lo que era bueno y malo. Muy importante el criterio de Yeshua. Yo soy seguidor de Yeshua y me gusta el criterio de Él. Volvamos a Juan. Ahora nos vamos a ir para Juan. Y vamos a leer desde el versículo 24. Para que, ya que conocemos el criterio de Yeshua con respecto al templo y el celo que tenía por la casa de Dios, entonces ahora nosotros utilicemos nuestro propio criterio. Porque, ojo, que ya yo no le estoy predicando a creyentes en el Mesías simplemente que a todos decían amén. No, no, ustedes ya han estudiado, ustedes son de parachá, ustedes son de términos hebreos, ustedes son de la strong, ustedes van a la raíz, ustedes, tienen otro criterio. Y ustedes saben que yo predico sin emocionalismos. Yo estoy trayendo el texto y les estoy exponiendo lo que hay allí. Muy importante eso. Y ahora pongamos en acción nuestro criterio. Versículo 24. Cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Yeshua le respondió: Ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías o con el, con el formato de aquel que está hablando el que está hablando es el que conoce los pensamientos de los hombres mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco ellas me siguen y yo les doy vida eterna nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano Aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo. Y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Yo y el Padre somos una sola cosa. Por eso les dije ahorita que cuando Yeshua caminaba por el pórtico de Salomón, se me vino a la mente cuando en Génesis 1 decía que Él caminaba. Al fresco del día, con Adán y Eva. Bien interesante eso. Y el que está escribiendo esto es un hombre de profundo criterio espiritual, porque era un sacerdote. Johanán. Buen punto. Sigamos leyendo el 31. Voy a leer hasta el 33. Entonces... Los judíos tomaron de nuevo piedras para tirársela. ¿Quiénes tomaron piedras? Eso es indignante. Es como si yo en este momento dijese algo que a usted no le gusta y usted coge una silla y se la ponga al hombro, Decía otra cosa y te doy con ella. Sería indignante eso, ¿cierto? Y ni siquiera eso lo perturbó. Vuelvo a pensar el criterio de Yeshua. El criterio de Yeshua. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Yeshua les dijo, he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Ay, esa sabiduría de ese siervo. Ay, Dios mío. Versículo 33. Los judíos respondieron. Ojo que tenían ya piedras en la mano. No se le olvide el panorama. Y estaban en dónde? En el templo, en el pórtico de Salomón, con piedras en la mano. Usted tiene que tener siempre que estudia la escritura todo el contexto sobre la mesa como si fuese una maqueta de lo que se está viviendo. Usted está haciendo reconstrucción de los hechos. Cuando nosotros estudiamos la Torá la Tanakh, la palabra de Dios, en raíces hebreas, nosotros somos reconstructores de hechos, parecemos eh, investigadores, policíacos. Los judíos respondieron, no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces... No, estoy leyendo, acuerda que estoy leyendo en la hermosa Biblia católica, que no ha sido cambiada. Y usted puede venir aquí a leer que aquí dice Dios con mayúscula. Porque si usted va a poner en criterio, ojo pues, a Rambán, que dice que Dios no puede ser hombre, pues entonces yo le digo que yo vengo de una fe de un Yeshua. Que dijo que él era Dios. Punto. Por eso nunca me les voy a mover de este punto. EMC Chalón nunca desdibujará la imagen de Yeshua como el Dios creador de todas las cosas. Nunca. Y voy con ratoncitos para afuera. Nunca. Ratoncitos para afuera. Nunca va a cambiar eso. Yo les dije hoy a los hermanos de la internet, el día que el pastor Diego Higuita les dibuje la imagen de Yeshua, por favor, retírense de ese ministerio. Se tostó, man, se tostó. Pero aquí estaba diciendo Yeshua y la comunidad firmando en el templo con piedras en la mano que él decía que era Dios. Entonces, es tu decisión teológica de pensar en Rambán o en Yeshua. Punto. Aquí se puede acabar la prédica, pero no es así. Simplemente que el Eterno me regala perlas preciosas para que yo comparta con mis hermanos. Ese es el versículo 33. Es interesante cómo Yeshua usa este escenario de Hanukkah. Porque estaban en la fiesta de la dedicación. Él usó ese escenario en Januca. El mismo escenario que usó el arcángel Gabriel. Porque resulta que a Miriam se le anunció que en ese momento quedaría en cinta del Salvador en Januca. Bien interesante, es el mismo escenario. Y. Esa criatura pronto nacería. ¿Qué es Hanukkah para un judío? Porque nosotros somos los que nos estamos acercando a Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah para un judío? Entonces, el libro del porqué, eh, perdón, el libro judío del porqué. ¿Por qué? Página 281. Hanuka, comenzando el 25 del mes de Kislev por lo general durante la segunda mitad de diciembre, Hanukkah celebra la victoria de Judas Macabeo. Aquí vamos a aprender historia. Este es un libro histórico, ok. Recuerden, la escritura tiene el poder de confirmar por la misma escritura. Y de poder darnos las variables interpretativas de los textos. Usted no puede sacar interpretaciones de acá, de libros históricos. No, la interpretación tiene que salir de la misma escritura. Pero los eventos que se dicen en la escritura y pasaron, entonces usted los tiene que corroborar con historia. Porque, ¿qué es lo bueno de los historiadores que cuentan la historia? Ellos dicen lo que pasó. Punto. ¿Ok? Muy importante eso. Hanukkah celebra la victoria de Judas Macabeo y sus cuatro hermanos, todos miembros de la familia de los Asmoneos, sobre los Grecosirios, conocidos también como los Se Seleucidas, en el año 165 antes de la Era Común, o sea, antes del Mesías. Los Seleucidas, bajo Antíoco IV, rey de Siria, habían prohibido a los judíos llevar a cabo sus funciones religiosas básicas. Y pretendían imponer. ¿Ustedes conocen algún tiempo en el que estén pretendiendo imponer otras cosas? ¿Lo conocen? ¿Hay cuánto? Ojo, oh, con Hanukkah, porque este es un tiempo precioso para hacer Hanukkah. Porque parece ser que en aquellos tiempos pretendían imponer a los judíos el paganismo del mundo helenista. Ojo, oh, pretendían imponer, les estaban diciendo, como nosotros los controlamos a ustedes, nosotros los el, mejor digo, grecocirios. Sale más fácil grecocirios. Nosotros los grecos sirios mandamos a ustedes. Ustedes me van a hacer esto. Esto esto Ahorita estamos bajo el poder de la Coca-Cola. Aunque no crea, estamos bajo el poder de la Coca-Cola. El que escucha, es que el escucha, se Entiende. Okay. Aunque Hanuka se celebra en conmemoración de una de las grandes victorias de la historia judía, qué es Hanukkah? Es la celebración, perdón, la conmemoración de una de las grandes victorias de nuestros hermanos judíos. Siempre hemos dicho que esto no es torá, ¿punto? Por eso el que no la celebra no hay problema. Pero hoy vamos a ver qué tanto de bueno o qué tanto de malo tiene, para que usted esté tranquilo. Y para que cualquiera que venga, eso no se puede. Sí, ya. ya, sigamos. Se le ha concedido sorprendentemente poca importancia. No es considerada una, fest una festividad religiosa en lo, que no se, en lo que no se trabaja o que los niños no vayan a la escuela. Fuera de algunas adiciones a la liturgia y el encendido del candelabro de Hanukkah. Cada una de las ocho noches de la fiesta se hacen muy pocos cambios en la rutina normal, porque tienen su ceder, los judíos son así. A todos le hicieron un ceder, a todos le hacen un ritual, y después vamos a entender la importancia del ritual. En los años recientes para contrarrestar, ojo, ¿cuánto hace que nosotros vinimos a las raíces hebreas? Desde el 2012. Desde ahí empezó este mover fuerte. Ah, que hay otros que el Eterno llamó desde hace 20 años. Sí, pero fueron formados normalmente en sinagogas mesiánicas. Las raíces hebreas nacieron en el 2012 por un movimiento establecido que los mismos judíos confirman: que en el 2012 entramos en la era mesiánica. Desde ahí surge este movimiento con la potencia que está haciendo en el mundo evangélico cristiano católico. De allá es que nos está trayendo. Sigamos. Escuchen esto porque esto lo está diciendo un judío, ¿para quién? Para judíos. Esto lo está diciendo un judío, ¿para quién? Para judíos. Le está informando a su pueblo históricamente la situación. En los años recientes, para contrarrestar la fuerte influencia de la época de Navidad y sus festejos en la vida de los niños judíos, ubíquese, amado hermano que este libro lo escribió un judío, ¿para quién es? Ubíquese. Muy importante que nos ubiquemos para que no estemos mirando para donde no tenemos que mirar, ¿cierto? Vuelvo y leo esta partecita. Para contrarrestar la fuerte influencia de la época de Navidad y de sus festejos en la vida de los niños judíos que podrían sentirse excluidos, los padres judíos han empezado a celebrar Hanukkah en una forma más elaborada. El otorgamiento de regalos, cada una de las noches de Hanukkah, ha pasado a ser algo común, así como las celebraciones comunitarias. Antes de que usted y yo hubiésemos aceptado a Yeshua, yo acepté a Yeshua hace 20 años. Pastor Everto ¿hace cuánto que usted aceptó a Yeshua? 40 años. Antes de que usted aceptara a Yeshua, ellos estaban viviendo una problemática. Y decían: Si seguimos así, a nuestros niños nos los van a bombardear con esa fiesta pagana. Y yo no quiero que mi familia, que es judía, nosotros estemos aquí: ¡ay, feliz paganidad! ¡ay, feliz paganidad! ¡ay, fel ah, no, perdón, feliz Navidad! Ay, feliz Navidad. Ellos estaban con ese problema. Usted yo no. Usted yo no. Ellos tenían el problema. Ah, pero es que usted ahorita dijo que ay, se me reveló la Torá. Ahora soy Israel. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se te reveló la Torá? Entonces tú eres de estos mismos ¿O no? ¿Por qué se celebra Hanukkah? Hanukkah marca la liberación de los judíos de Palestina De la opresión de los grecocirios, Seleucidas Tengo que aprenderme esta palabra En el siglo II antes de la era común Escuchen Los griegos intentaron imponer a la población judía Prácticas paganas Escúcheme bien ¿Qué fue lo que los greco sirios quisieron hacer en el año 164 sobre el pueblo judío? Imponer prácticas paganas. Escuchen bien, porque esto es historia. Ese era el, el motivo de la disputa. Para los que están estudiando Torah y saben que es Calvajomer y que pueden aplicar una resolución de aquí y aplicarla allá y la problemática de aquí que se solucionó nos puede solucionar esta problemática es el mismo principio de los cristianos de llamar a la Torá esclavitud. ¿Cómo le dice el pueblo evangélico cristiano a la Torá? que es el documento de esclavitud y que ya nosotros fuimos libertados por Yeshua de la esclavitud de la ley. Pues están utilizando el mismo modelo que los cristianos dicen para nombrar a la Torá como un documento de esclavitud. ¿Es correcto ese pensamiento? Pues aquí, todos los que llaman a la fiesta de Hanukkah pagana están utilizando el mismo criterio, diciéndole pagano a lo que no es pagano. Porque el motivo de Hanukkah era una reflexión y un enfrentamiento al paganismo que querían montar en la época. Fue la forma de reaccionar de ellos. Usted no nos va a paganizar a nosotros. Nosotros vamos a luchar por nuestra fe, por nuestros mandamientos, por la Torah, por el Chavá, por la circuncisión, por comer puro. No nos dejamos contaminar de ustedes y nos hacemos matar. ¿Cómo vas a decirle a ese acto que es pagano? Es lo mismo que cuando te dicen que la Torah es esclavitud. Es el mismo criterio, hermano mío. Pero sigamos. Parecen que se me seca a mí hasta el alma. Pero Judas y sus cuatro hermanos, hijos de sacerdotes, del sacerdote Matatías, todos miembros de la familia de los Asmoneos, Dirigieron una rebelión contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los grecosirios. Contra los que los estaban obligando al paganismo. El, la revuelta alcanzó su clímax cuando el rey Antioco IV de Siria prohibió la observancia. Mire contra lo que se levantó Hanukkah. Mira contra lo que se levantaron esos hombres. Cuando Antioco IV dijo. Que prohibía la observancia de costumbres judías sagradas, entre ellas incluía la circuncisión. Mira esto: la circuncisión, el ritual del templo. Diga conmigo: el ritual del templo. Quiero que sepa que en las próximas semanas se nos va a quitar la escaramuza con la palabra ritual. Y si no se le quita con lo que yo le voy a enseñar en las próximas semanas, no va a querer volver aquí. Porque nos quieren quitar el ritual del templo. ¿Por qué? Porque no conocen el templo. ¿Y por qué no conocen el templo? Porque el templo fue diseñado para el sacerdocio. Solo los sacerdotes podemos entender cómo se mueve el templo. incluyendo la observancia del Shabbat y el estudio de la Torah. El punto decisivo, ojo con esto, pastor, pero es que ahí dice que son costumbres judías. Ah, ok. Vaya Lucas 4.16, porque yo quiero es que tú pienses en el criterio de Yeshua, no en el mío. Lucas... 4.16, pastores que ahí es donde no me gusta a mí, porque es que ahí dice que son costumbres judías. Bueno, entonces vamos a conocer Yeshua que pensaba de las costumbres judías. Lucas 4.16. ¿Lo tienen? Llegó a Nazaret donde se había criado y el sábado fue a la sinagoga como era su. Esto es una costumbre judía. Y este judío llamado Yeshua te dice que camines como el camino Porque era su costumbre ¿Cuál es la costumbre de un verdadero israelita en Shabbat asistir a la sinagoga? Es costumbre Diga conmigo acostumbramos a obedecer Punto es importante que entonces tú todo el criterio que estás teniendo lo contrapongas, lo estudies con la vida de Yeshua. Estudia a Yeshua. Y vas calmándote. Porque yo te garantizo que si tú imitas a Yeshua, ese era el diseño, desde el cristianismo venimos buscando parecernos a Yeshua. ¿Sí o no? Entonces parezcámonos a Yeshua de verdad. Porque a veces me parecen más a Rambán que a otro. Continuemos, amado hermano. El punto decisivo fue la conversión del templo en un santuario pagano. ¿Ustedes saben que lograron entrar allá y sacrificaron un marrano en el altar? ¿Qué es lo más importante? No, 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 Digamos, sigamos aquí Ay, Dios mío. Ay, Mi esposa me dijo no hables de eso yo, okay, ya, yo me quedo aquí en Hanukkah El templo es un el, el templo lo volvieron un templo pagano En el año 165 antes de la era común Los rebeldes lograron derrotar al ejército pagano Después de lo cual el templo fue limpiado El templo fue que Y reinaugurado eso es Hanukkah. Significa consagrarse. Consif significa inaugurar. Eso es Hanukkah. ¿Ustedes conocen alguna de, algún momento donde algún templo se haya limpiado y reinaugurado en su vida? ¿Lo conoce ese momento? Se lo voy a leer porque de pronto se le olvidó. Primera de Corintios 6:9. Vamos a mirar cuál fue ese templo que fue nuevamente. Reinaugurado, limpiado. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 6:9 al 11. ¿No saben acaso? Y quiero que sepa que me gusta esta versión católica. Uy, el, escuchen esto. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante. Lo subrayé. Escuchen los que nunca heredarán el reino de Yahweh. Los que no tienen nunca bastante. Los que tienen, pero no son contentos con lo que tienen, sino que quieren más. No heredarán el reino. ¿Me está entendiendo? Usted tiene. Y está triste con lo que tiene porque está esperando más. Usted no va a heredar el reino. Esto es una frase profunda porque en otras versiones dirá que hay codicia o ¿no? los ávaros. No, no, no. Aquí las ponen así linda: que usted tiene. No me interesa qué es lo que usted tiene, ni cuánto tiene, pero lo que usted tiene. Usted no está contento con lo que tiene y quiere más. Usted no va a heredar el reino. Duro. Sigamos. Ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero ahora han sido Hanukkah, han sido Hanukkah y rehabilitados por Hanukkah, por el nombre del Mashiach Yeshua. El Adón, el espíritu de el Elohim vivo. Cuando usted fue lavado hizo Hanukkah. Cuando usted fue santificado, usted rededicó el templo y cuando fue rehabilitado por el espíritu de Dios hizo Hanukkah. Porque es una palabra hebrea que significa eso. Rededicaste tu vida a Dios. Eso es hacer Hanukkah. Rededicar el templo pero sigamos, recuerde, no quiero que sea mi criterio, que sea el criterio de Yeshua. Hanukkah se celebra durante ocho días, comenzando el día de mañana. Ya leí de acá, guardemos esto acá porque sigo con la enseñanza. Yo sé que esto es una época difícil. Llevo ocho años en esta lucha. Creo que llevo diez, porque yo recuerdo y lo digo públicamente. Que cuando yo era pastor cristiano, pues yo celebraba lo que se celebra en esta época. No digo porque mi esposa dijo, Ay, no vayas a hablar de eso. Entonces, no, ya me dijo, entonces no pueden oír eso. Entonces, un hermano que yo lo disipulaba empezó a estudiar como loco. Y yo veía a ese muchacho estudiando, Andrés Felipe López. Tú lo conociste, Andrés Felipe López, y por eso lo digo públicamente. Me enseñó a mí que la Navidad era pagana. Ahí lo dije. Bueno, lo que se celebra este mes es pagano. Y yo era cristiano. Y yo era cristiano. Y yo decía, no, pero vení. Y él me decía, sí, pastor, vea, vea, vea. Y todavía me faltaban cuatro años para las raíces hebreas. ¿Sabe qué dijo mi esposa? No, si eso no está ahí, mi hijo, no. No, no más. No más. Y no más. Entonces no fue culpa de... Él. No. Yo respeto esto, porque esto es Dios. Ah, que después ya llegó Jim Staley con verdad y tradición y nos levantó a otro nivel, eso es otra cosa. Pero yo, Diego, y Gita, con mi esposa, eso ya lo teníamos claro. Eso no está en la escritura. Eso no suma nada positivo a los que son hijos de Dios. Una nación judía siendo helenizada. Y cayendo poco a poco en un declive espiritual por el asedio pagano. Eso era lo que estaban viviendo. Y nosotros estamos saliendo de un mundo que nos asedia. Y nos está invitando a hacer lo que no tenemos que hacer. Este es un declive en aquella época de erudición. Escúchame bien resulta que a los judíos siempre se les dio la bendición de la erudición ellos sabían interpretar la torá a alto nivel pero en aquella época por la influencia helénica ellos empezaron a tener el declive aún en la erudición en la forma de juzgar el juicio justo de la torá empezó a sucumbir ante las nuevas posturas y el modernismo que empezó a llegar a la época a través de los grecocirios. Las opiniones eran tomadas de dónde, del Sanedrín, era el cuerpo de ancianos, eran 70 ancianos más el sumo sacerdote Pero resulta que hoy vamos a entender de a dónde nacieron los famosos Chamay y Gilel ¿Quiénes eran Chamay y Gilel? Gilel que son tan famosos en las posturas bíblicas y que de una forma u otra El concepto fariseo y saduceo tiene que ver con aquella época de estos hombres Resulta que Gilel y Chamay En aquella época formaban parte del Sanedrín Los 70 ancianos Estos 70 ancianos tenían un presidente y un vicepresidente Los 70 Porque recuerden que afuera estaba el sumo sacerdote Pero él formaba parte del Sanedrín Él era el que decía por último sí, no Pero el Sanedrín legislaba Y los líderes del Sanedrín Era el Naví y el Ab Bedin, el vicepresidente, el presidente y el vicepresidente. ¿Quién era el presidente de la época? Gilel, el vicepresidente, Shamay. De allí empiezan a surgir estas famosas controversias de los sabios, donde se jalaban de las barbas porque sí y porque no. Esa famosa pelea judía del que más sepa, pero ojo que tenía un límite que usted y yo estamos desconociendo hasta el día de hoy. Surgen las posturas, pero cuidado para tener en cuenta lo que les voy a decir. Lo que, le, lo que discutían eran aspectos pequeños y sin importancia. Esa era la lucha de ellos. Es decir, jamás era tocante a los mandamientos como tal. Ellos nunca discutían si se come cerdo o no se come cerdo. Ellos no discutían si se adulteraba o no se adulteraba. ¿cómo se? eso no eran mandamientos. Ellos hacían era disputas de cosas simples y leves. Ejemplo, nunca discutieron dónde se podía comer cerdo, dónde no. El eterno dijo: no coman cerdo. Ya. Ellos no discutían de eso. Ellos no discutían si se guardaba chavo o no. Ellos no discutían si cuando salíamos de vacaciones guardábamos chavo o no. Porque chava se guarda siempre. ¿Y en dónde estás? Ellos no discutían si se diezmaba o no. O a quién se le diezmaba o no. Eso es mandamiento, punto. Entonces, ¿en qué era lo que ellos discutían? Primero tenemos que conocer el carácter de Gilel. Gilel tiene muchas historias. ¿Por qué se volvió famoso? Porque era un hombre... Súper pobre y muy humilde. Y llegó a la posición más alta que podía llegar un judío. Era tan pobre que él tenía que pagar dos moneditas, no sé, dracmas, para la clase. Porque quiero que sepa que Torah se cobra. Cuando un judío de este tiempo y a un judío mesiánicos van a cambiar de sinagoga, lo primero que le preguntan a la otra persona: ¿cuánto es la cuota mensual acá? Porque aparte de sus diezmos y ofrendas hay una cuota mensual por estar en esa sinagoga. ¿Ah, me están diciendo. Es así. Y es promedio de 250 dólares mensuales para formar parte de la sinagoga. Quiero que sepan eso. ¿Ok? El día que les va, lo vaya a imponer, no se asusten. ¿Ok? ¿Por qué se identificaba Gilel? porque todos sus discípulos eran de una educación, una gentileza y una humildad impresionante. Cuando les preguntaban algo, siempre trataban de que la respuesta de la otra escuela tuviera un valor antes de contestar la respuesta de ellos. Una humildad la que tenían los discípulos de Gilel impresionante. Nunca eran altaneros, siempre bajaban voz, hablaban pasito, decían potente, pero... Esa era la característica de la escuela de Gilel. La escuela de Chamay era más tosca y rigurosa. Se hace así, no se hace así. Una vez Gilel dijo que a la novia en la noche, en el día de la boda, se le tenía que decir que estaba muy hermosa. Así no fuera tan agraciada. Chamay. Decía que no, porque se podía incurrir en mentira Como estás de hermosa mentiroso Mire, Analicen ¿Estamos hablando de mandamientos? No Diga conmigo, ética, educación La Torah es la Torah y el judío sabe que es Torah hermano mío yo no estaban discutiendo si se guarda este mandamiento o no Gilel decía, el día de su boda, toda novia es hermosa. A raíz de esta actitud de Gilel, él fue levantado en todo el pueblo de los judíos como una persona sabia y muy centrada. Y hasta el día de hoy se extiende la fama y la aceptación de los comentarios de Gilel por la educación la gentileza y la humildad al expresar los términos de la torá pero en cuanto a ética no en cuanto a mandamientos. eso es importante porque eh, a veces estamos confundiendo esos puntos y no es para eso. por qué traigo a la mesa estos puntos? porque debemos aprender a ser un solo pueblo. ellos no peleaban por los mandamientos ellos peleaban por la ética. esa era la discusión de ellos. Y nosotros fuimos allá a ser llamados como ellos dos. Así no estemos de acuerdo en puntos que no tienen que ver con mandamientos, usted y yo seamos hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros debemos ser imitadores del buen juicio de los que históricamente nos ponen en la perspectiva correcta para unir y no para separar. Al menos cuando hemos creído que somos un solo pueblo. Este es un libro bien interesante que se llama El mapa de Tania. Es como una especie de recorrido por las 54 parachá. Ahí están todas las parachá eh, y exaltan en los 54 recorridos de la parachá puntos importantes de aprendizaje de sabiduría rabínica. Y les voy a leer algo importante porque. Nosotros tenemos que aprender a ser un pueblo. Nosotros tenemos que aprender a ser un pueblo. Como yo me asocio con mis hermanos. Donde yo logro encontrar el punto de inflexión que me permite decir al Eterno: Es que Él es mi hermano, Padre. De pronto pensará, ah, no como yo en esta área, pero es mi hermano. Somos un pueblo, Rey. Los niveles de conciencia. Para emplear una terminología moderna bajo los cuales opera toda persona, estos dos niveles de conciencia se derivan de dos fuentes, que el autor de esta obra denomina el alma divina y el alma animal. El alma divina, Neshama, el alma animal, Nefesh. Todos nosotros tenemos una Nefesh. Pero a través del estudio de la Torah, lo que el Eterno busca es levantarnos para tener una Neshama. Un alma divina. ¿Okay? El recorrido es pasar de Nefesh a Neshama. Estos dos términos examinan los atributos esenciales y las facultades prácticas de cada uno de ellos. Al ocuparse del alma animal... El autor también analiza la naturaleza del mal, tanto metafísica como moralmente. El mal es básicamente concebido en términos de desunión. El bien en términos de unidad. Entonces, cuando nosotros llegamos a la Torah, este documento tiene como propósito unir al pueblo no separarlo. Tenemos que buscar la forma a través de la verdadera sabiduría y el conocimiento correcto y un entendimiento de que podamos ser uno, no dos, uno. La Torah es un tratado de constante unidad entre el pueblo. Y el templo es el punto de encuentro. Quiero que sepan que en el Sinaí se estableció un templo, un punto de encuentro después de que salieron de Egipto. Pero a la vez este tratado de unidad tiene la autoridad para establecer niveles espirituales. Una cosa es que seamos uno como pueblo y otra cosa es que respetemos los niveles espirituales que el Eterno establece vaya por favor a Éxodo 19 éxodo 19 y sigo con mi católica versículo doce y trece lo tienen Señálale al pueblo un límite alrededor del monte y dile que no traten de subir al monte o de alcanzarlo. Todo aquel que traspase el límite deberá morir. Que nadie ponga las manos sobre el culpable, sino que sea apedreado o flechado. Sea hombre o animal, no debe vivir más. Solamente cuando se oiga el toque del chofar, algunos podrán subir. Entonces. Diga conmigo, somos uno, pero hay niveles espirituales. Eso es Israel. Nosotros somos uno, pero tenemos que aprender a conocer la dinámica de Dios, la dinámica del templo y de su casa y respetar los niveles de autoridad que el Eterno estableció. Vaya por favor al, al capítulo 24, versículo 12, ahí mismo, 24, pase unas hojitas adelante. Y va al capítulo 24 de Éxodo, versículo del 12 al 14, y me dice amén. 24, 12. Yahweh dijo a Moshe, sube a lo más alto del monte y detente allí. Yo te daré unas tablas de piedra. Con la enseñanza y los mandamientos que tengo escritos en ellas, a fin de que los enseñes al pueblo. Partió pues Moshe con Josué, su ayudante, y ascendió al monte de Dios. Había dicho a los ancianos: Guarden aquí hasta que yo regrese. Ahí quedan con ustedes Aarón y Hur, de manera que si se presenta alguna dificultad, recurran a ellos. Mire, mire el proceso. Viene todo Israel, Israel hasta este punto porque habían límites. Luego dice Moshe, por favor, los setenta ancianos vengan conmigo, pero aquí se va a quedar el Nabí y el Abbeit, que era el vicepresidente. Aquí se va a quedar Aarón y Jur. Y yo subo con Josué más arriba. Y llegó a donde Josué y le dijo, Josué, usted me espera aquí, que yo voy para lo más alto. La importancia de que usted reconozca a las autoridades y que todos no podemos subir al mismo lugar. Es un proceso que el Eterno ha establecido. Vamos, por favor, diga conmigo: esto es hacer aliyah. Aliyah. Hay un proceso de aliyah que el Eterno te está dando. Deja que el proceso se dé para que subas. No te pongas a adelantarte en el proceso porque te van a flechear. No lo hagas. Deja que el proceso mismo de tu estudio y de tu consagración, de tu santidad, Dios lo promueva. Éxodo 32, del 7 al 10. Entonces Yahweh dijo a Moshe en el cerro. Diga conmigo, contraste. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con Yeshua y con Hanukkah? Criterios. El criterio de Dios. Cuando le dijo que subiera al templo llamado Sinaí. Cuando le dijo a Moisés, "Sube al templo llamado Sinaí, me dejas aquí al pueblo, me dejas aquí a los 70, me dejas aquí a Josué y sube tú más arriba." Un criterio que tiene el Eterno de Santidad cuando tú subes al lugar más alto, su casa. Ahora el contraste para bajar, miren. 32.7 Entonces Yahweh dijo a Moshe en el, en el monte, Vuelve y baja porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un becerro de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Yahweh dijo también, yo veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Ahora pues deja que estalle mi furor contra ellos. Voy a exterminarlos mientras que de ti yo haré nacer un nuevo pueblo. Diga conmigo, ese es el criterio de Dios. Él no acepta el paganismo, él no acepta la mentira, él no acepta el engaño y menos en su casa. ¿Por qué se los estoy diciendo? porque nosotros tenemos que mirar ese pasaje de Juan cuando Yeshua llegó al templo en fiesta de Hanukkah ¿Dónde está el criterio de Dios para decir que aquí hay abominación. ¿Por qué tú si sí lo dices? Si Yeshua no lo expresó. ¿Por qué tú tomas atribuciones donde el límite no te corresponde a ti? Sigamos. Yahweh Elohim es un Elojín de patrones de santidad. Recuerde: no todo el mundo puede llegar al mismo lugar en el templo. Volvamos a Juan, volvamos a Juan, porque todo este recorrido era para que llegáramos y entendiéramos Juan correctamente. Pero Juan, en el capítulo 10, ahora vamos a leer desde el versículo 1, porque ahora vamos a conocer todo este contexto. Juan 10.1. Cuando lo tengan me, digan, me dicen amén. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de ellas, sus ovejas, y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Yeshua usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Diga conmigo, como siempre. Siempre así. Toda la historia bíblica es eso. Les habla y no entienden. Les dice y no entienden. Vamos al versículo 10. Ahí mismo. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Si usted analiza ese versículo, ese versículo habla del Nefesh. Y de la Neshama, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Todo lo que robe, mata y destruye, es ese animal que hay en nosotros llamado el Nefesh, ese, esa conciencia animal. Pero cuando usted se eleva en el espíritu de Yeshua, usted encuentra la vida abundante que Él tiene para usted. Se conoce como la Neshama. Sigamos hasta el 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado que no es el pastor. Ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas. Y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importa nada más de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el padre me conoce a mí y yo conozco al padre y yo doy mi vida por las ovejas. Ojo con esto. ¿Dónde está diciendo todo esto? En Jerusalén. Él está diciendo, está en el mismo capítulo 10. Él está diciendo todas estas cosas delante de líderes judíos en Jerusalén. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A, esta, a estas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Cuántos rebaños van a haber? ¿Con cuántos pastores? Diga conmigo unidad Ejat Ese es el propósito de El alma que está en la Neshama En la altura espiritual correcta Para unir No para separar Sigamos Vamos hasta el versículo 30 ¿Por qué? Ahorita se van a dar cuenta el Padre me ama porque yo doy mi vida por, para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está entregarla y recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Nuevamente se dividieron los judíos a causa de sus palabras. Algunos decían, es víctima de un espíritu malo y habla locuras. ¿Para qué escucharlo? Pero otros decían, un endemoniado no habla de esa manera. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Continuemos porque estamos en el mismo capítulo 10. No nos perdamos del contexto. Era invierno. Ahora está contando que todo lo que está hablando se aquí era en el mismo lugar, está empezando a tomar nota geográfica en el versículo 22 de todo lo que él estaba discutiendo en ese capítulo. Un hombre de criterio de santidad que donde ve la abominación, juácate, porque él no soporta la abominación, el donde ve el daño, juácate. Versículo 22: era invierno. Y en Jerusalén celebraba, se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Mire dónde estaba ocurriendo toda esta eventualidad. La discusión era la fiesta de Hanukkah. ¿Ah? En alguna parte usted ve que esa santidad de Yeshua, que es celoso, estaba discutiendo por Hanukkah. Entonces sigamos. Yeshua se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón cuando los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dínoslo claramente. Yeshua le respondió, ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Yo y el Padre somos una sola cosa. Diga conmigo, criterio de Yeshua. Criterio de Yeshua en el templo. Mateo 23. Vamos a ver, porque necesito saber cuál era el criterio de él en el templo. Mateo 23, del 27 al 32. 23. Hicimos el recorrido completo de Juan capítulo 10 en el templo, en el día de la fiesta de la dedicación, cuando el templo se volvía a dedicar a Dios recordando, conmemorando, y la discusión iba y venía, y lo querían apedrear y decían esto y lo otro, tranquilo, tranquilo. Ahora vamos a ver qué pasa en Mateo 23 desde el 27. Hay de ustedes maestros de la ley, fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Hay de ustedes maestros de la ley fariseos que son unos hipócritas. Ustedes destruyen sepulcros, construyen sepulcros para los profetas y donan los, monumentos de los y donan los monumentos y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen: si nosotros hubiésemos vivido en los tiempos de nuestros padres. No habríamos consentido que mataran a los profetas, pero así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron, serpientes, raza de víboras. Yo le hago una pregunta. Ese Yeshua que habla con ese ímpetu delante de los líderes religiosos, no iba a ser lo mismo el día de Hanukkah en el templo, en el pórtico de Salomón, que lo iban a pedrer. Necesitamos criterio, hermano mío, porque Yeshua es el límite que nosotros tenemos de santidad para seguirlo a Él. Y si Hanukkah tuviese algo negativo, créame que Él lo hubiera dicho. Él hubiese establecido alguna pauta contraria en ese pórtico de Salomón. Vamos otra vez a Juan 10 para que terminemos del 31 al 38. Ya voy a acabar, hijos. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Y Yeshua les dijo, he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron, "No te apedreamos por lo por algo hermoso que hayas hecho, sino porque insultas a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios." Es decir, ¿quién estaba caminando en el pórtico de Salomón? Dios. ¿Quién estaba caminando por el pórtico de Salomón? Dios. El mismo que le dijo a Moshe, el pueblo allá, los ancianos hasta aquí, Josué aquí y usted es el único que llega hasta acá. Criterio de santidad de Dios. Sigamos. 34. Yeshua les contestó: No está escrito en su ley. Yo he dicho que son dioses, no se puede cambiar la escritura. Y en ese lugar llama a dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, estaría insultando a Dios al decir que soy hijo de Dios. Si yo no hago las obras del Padre, no me crean. Pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Quién estaba en el pórtico de Salomón? Yahweh mismo. O sea, si ustedes no quieren los otros modelos teológicos, quiero que reconozcan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por lo tanto, si yo estoy aquí, aquí está el Padre. Y Él es la, más, la máxima autoridad en la santidad. Muy importante esto. ¿Quién estaba en el pórtico de Salomón? Es importante entenderlo. ¿Quién se paseaba en la fiesta de la dedicación llamada Hanukkah en hebreo por el templo? Dios mismo. Este templo había sido limpiado y vuelto a consagrar 190 años atrás. Esa era la casa del Padre. Así la vio Yeshua cuando vino, por la que Yeshua sentía tanto celo. Ustedes cuando lean este versículo ustedes van a decir wow espérate que si Hanukkah fuera pagana el celo de Yahweh por su casa lo consumiría Vayan por favor a Juan 2.17 Recuerden el sueño ratoncitos y perritos para afuera y nos quieren robar la información preciosa que trae lo que el pueblo de Dios hace. ¿Qué trae Hanukkah a tu vida? ¿Qué trae Hanukkah? Poder de Dios, Fortaleza, Dedicación del templo, Celo por su palabra, Deseo de mandar. Eso trae Hanukkah. No se preocupen por la palabra Hanukkah, sino lo que enseña esa fiesta. A ser consagrados con la propia vida. Usted, cuando lee Macabeos, decía que habían mujeres que le decían a sus hijos: Mi hijo, que te maten, pero no te metas ese cerdo a la boca, que te maten. ¿Eso es pagano? ¿Eso es pagano que preferían morir por violar el mandamiento? ¿Qué falta de criterio hay? Pero vamos al criterio de Yeshua, Juan 2, 17. Sus discípulos se acordaron de lo que decía la escritura. Me devora el celo por tu casa. Fue el día cuando Él sacó del templo a los cambistas, a los que utilizaban el templo para hacer lo que no era correcto, a vender lo que no era correcto vender. Y cogió unos látigos y para afuera pues que yo soy celoso por la casa de mi padre. Ese es el criterio de Yeshua. ¿Cómo vas a decir que Él llegó a Hanuka, fiesta pagana en el templo? y uh, ¿Cómo si nada? Pues se paganizó Yeshua también. Ah, se dejó contaminar Yeshua. Lo agarraron en esa época y también se asimiló. Oh, hermanos, pongamos los pies sobre la tierra y si vamos a interpretar la escritura, interpretémosla toda parejita y aprendamos lo que tenemos que aprender. ¿Qué dice la escritura y el mismo Yeshua nos dijo? Escudriñenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. El que me pueda mostrar a mí que hay algo malo allí, entonces hablamos, pero bajo el criterio de Yeshua, no bajo tu criterio. ¿Qué valores transporta la febrea? Porque cuando usted vino acá, ya los judíos habían ejecutado todo el trabajo que usted está aprendiendo. No venga aquí a, a darse más de, de sabio que los propios judíos. Con calma. A ah, suavecito. No se jacte contra las ramas originales. Porque si los desgajo a ellos, no te jactes. Suave. Suave. Nuestros hermanos judíos son expertos en dar los mejores valores a la nueva generación. Esa es la única verdad. Y por eso mañana nosotros nos damos cita en el parque para enfocarnos en estos niños de acá, que tenemos que convertir en osos, en panteras azules, que cogen a los ratoncitos y chao, y a los perritos y chao, porque fuimos llamados fue a la grandeza de Dios. Y esa generación, nuestros hijos, van a tener la fuerza y la potencia de aquellos que pelean por la Torah verdaderamente. Nosotros, nosotros todavía llegan ciertas fechas y las piernitas nos hacen así. No, yo estoy en Torá, pero llega la fecha, pero es que mis hijos se van a enojar conmigo si yo La misión tuya y mía es transportarle los valores correctos a nuestros hijos. Que sean valientes y defensores de la verdad. Que sean humildes pero con sabiduría y que defiendan primero al eterno que a la gente. Póngase de pie, amada familia. Le pedimos al Padre que mañana sea un tiempo de gozo, de alegría. No sé si todavía está pendiente Katherine el concurso el sábado de Biblia. Me le preguntan a Katherine si el sábado que hacemos el servicio acá. Vamos a hacer concurso de Biblia. El sábado es un día muy importante. ¿Qué es el sábado? Un día muy importante. ¿Por qué? Muy bien. Rosco des. Les pregunto. ¿Qué es más importante? ¿Rosco des o Hanukkah? ¿Por qué? Porque es mandamiento de Torah. Entonces tenemos que venir preparados para tener el mejor mes que viene. Eso es la tarea de nosotros. Después de hacer un buen roscodés, haremos un concurso de Biblia con los adultos. Y ojo que es importante que lean el libro de los macabeos, porque vamos a preguntar mucho de los macabeos, porque a mí me gustaría que hubiesen hombres y mujeres con esa potencia de los macabeos, de esa época, que prefieran morir. A negar la verdad de la Torá. Eso es Hanukkah. Padre celestial y glorioso. Te damos gracias en esta hora. En el nombre poderoso de Yeshua Hamashia. Yo solamente te pido que. Ese espíritu de valentía. Que solamente tú nos puedes dar. Nos invada en esta hora Padre. En el nombre de Yeshua. Que por todos nuestros poros. Se respire. El compromiso, el temor a Yahweh. Y la santidad Rey eterno. Y que nuestros hijos no sean expuestos a nada negativo, Rey. que ellos puedan hacer correctamente ese desarrollo espiritual que los convierta en hombres y mujeres valientes por tu Torah, por buscar la santidad y ser los faros de luz que van a transformar la nueva generación en el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias, Rey Eterno, por este tiempo. Te bendecimos, te alabamos. Ponemos el día de mañana en tus manos, preciosa Rey, y te suplicamos que la bendición tuya nos acompañe todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach, amén y amén. Gloria al Rey. Dale un aplauso al Rey. Vamos a ubicar cuatro, cuatro mesitas. Porque tenemos cuatro hileras o cuatro personas que sostengan el pan y el vino. Amén. El hermano Robinson, por favor. ¿Con quién te estabas apoyando, amado Robin? ¿Ah? Oscar. José. Amado Jote. Baruch Hashem. Apenas tengan allí el pan y el vino. Neito, cuatro personas atrás. Me dicen cuando estén las cuatro personas atrás con pan y con vino. Una. Falta una de esta hilera. Falta una para esta hilera. Pan y vino para esta hilera. Dos, tres y cuatro. Pueden ir saliendo por el lado izquierdo de su isla, dar la vueltica allá, coger el pan, el vino y volver hasta este lugar. Y mientras que usted camina. Les cuento que mañana tenemos Tevilá a las 8 de la mañana. Y están cordialmente invitados los que se van a sumergir por primera vez. A las 8 de la mañana estaré al frente del Dayland Mall. A las 8 de la mañana. Ahí vamos a hacer Tevilá y nos venimos rapidito para la fiesta de Hanukkah que comienza a las 12 del día. ¿Ah? Sí, al frente del Dayland Mall porque lo hacemos en la playita del fondo de la 88. Nos encontramos a las 8 de la mañana al frente del Dayland Mall. Vayan dando la vueltica, ayúdenme aquí para que no se me haga este. Ayúdenme por favor allá. Para que los hermanos puedan ingresar por acá, corridito por acá. Eso, muy bien. Como somos tantos en el templo, ya tenemos que ser organizados para que podamos fluir con las tareas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿Quién va a ir a traer a los osos? ¿Quién va a ir a traer a los osos? Samuel, por favor dile a los de los niños que por favor traigan a los osos. Dime, hijo. Usted con esa carita me preocupa, yo. Cuando eso así, 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 yo, ¿qué estaba pensando? Baruch Hashem, ¿ya estamos? Baruch Hashem, esperemos que vengan los niños, amados hermanos. Había algo más que yo les iba a decir aparte de. Sí. sí, lo de la. Les dije lo del. Lo, de lo del Tevilá y se me olvidó lo otro. No. Algo se me olvidó. Algo se me olvidó. Ahorita me acordaré. No, después de esto sigue la reunión. No se me vayan y que yo los tenga que ir a buscar, sino que se quedan de una vez acá y así no vamos rápido. Vayan haciéndose en hacia este ladito. Todos los ositos. Baruch Hashem. Cada día hay más osos aquí. Baruja Hashem. Dime Peligroso. Ese niño es peligroso. Yo tenía que decirles algo más ahorita. Bueno, el Eterno me ilumine. Necesito que me ayuden allí para entregarle los. A ver La Lara, la Lara, la Lara, la 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 la, 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 la. Le echamos al al pan, por favor, simbólicamente. Amén, Baruch Hashem. No te digo yo que ellos van a ser unos osos. Baruch Hashem. Yo creo que Dios me va a revelar muchas más cosas de ese sueño, me va a mostrar más cosas. Fue claro, específico, una cosa impresionante. Tiene que ver con esta generación. Yo le decía a la pastora Selmalí con todo el respeto. Aquí tengo varios hermanos de Primicias Ministry y yo le decía a ella que yo entiendo porque hay personas que no le hacen fuerza al ritual. Porque han llegado a un tope de su edad y ya no tienen influencia sobre niños. Y como vienen del cristianismo, ¿no? Pero nosotros que tenemos hijos y que sabemos que esa es la única forma de que ellos crezcan verdaderamente con una identidad espiritual, para nosotros es importante. Yo dije una frase fuerte ayer y al que más duro le cayó fue al pastor Eberto, que es el más viejo de acá. Yo le dije, eh, pero... <laughs> nosotros no podemos estar agradando a los viejos. ¿Qué es eso? Estar agradando a viejos caprichosos que quieren hacer el reino a su manera. Oh, nosotros fuimos llamados a impactar a esta generación para que se levanten diferente a lo que nos levantaron a nosotros. Dime, hijo. Tiene que ser así, amado hermano. Ellos son los que deben absorber de nosotros todo este conocimiento y no tratar de que fulano y sutano se sientan bien. No, no. Deberían, voy a publicar que hagan ministerios de raíces hebreas para la tercera edad y que se vayan para allá. No, por eso no, ustedes de las que, usted es de las que influencia. Usted es de las que influencia, yo estoy hablando de los caprichosos que no quieren influenciar. No tanto ritual, es que el ritual. No, 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 no. Te equivocaste de ministerio. Nosotros entendimos que el ritual es un vehículo que transporta valores a la nueva generación. ¡Punto! Ay, eso no está en la Torah. ¿Tú sabes quiénes legislan la Torah? Les voy a contar esto que lo aprendí el sábado. A los niños judíos no le cortan el pelo hasta los 3, 4 años. ¿Por qué? Porque es un ritual. ¿Y dónde está eso en la Torah? Ah. Imagínate que los judíos estuvieran esperando que un gentil le diera autorización para hacer sus rituales. Y se hacían matar por eso. Resulta que todos los niños son egoístas. Mío, mío, Jero, presta. No, mío, mío, porque todos los niños vienen con ese diseño. Todos los niños creen que todo es de ellos. Ellos no comparten. El compartir se les enseña. Ellos aprenden que en el compartir está la bendición. Entonces, ¿qué hacen los judíos que saben interpretar Torah? Que saben que el ritual es un vehículo que transporta valores a la nueva generación. A los tres años, cuatro hacen una ceremonia bonita donde sientan al niño peludito en una mesa importante y cogen unas tijeritas y empieza la familia y los seres queridos a pasar y a cortarle un mechoncito de su pelo y le dan un regalito. Y le cortan otro mechoncito y le da un regalito, y le corta otro mechoncito y le da otro regalito, lo abrazan, y entonces el niño que ha crecido tres y cuatro años con su melena, que sabe que es su pelo, que eso siempre lo ha tenido ahí, que eso lo identifica, que cada vez que él da algo que es de él, le retornan una bendición. Y cada vez que entrega algo que le pertenece, le viene una bendición. Y desde ahí aprende el niño en ese ritual que compartir trae bendición a su vida. Y nosotros, ¿y dónde estás en la Torah? No, no caigan en eso, amados hermanos. Impactamos a esta nueva generación. El Eterno nos va a ayudar. Yo todavía los miro, yo, ¿cómo los voy a impactar? Bueno, ese, vamos bien. ¿Cómo los voy a impactar? Quiero que sepas algo, eh, Paul. Yo quisiera que mis hijos cuando fueran grandes fueran como tú. Yo quisiera que mis hijos cuando fueran grandes fueran como Santos Delgado. Yo anhelo. Quizás ellos no pasaron el mismo proceso, pero yo quiero ese impacto, que sean como Sara. Que ellos busquen la Torah y amen el mandamiento. Que sean como Esteban. Un joven que lo único que quiere es agradar a Dios con su santidad y su pulcritud, su educación. Yo quiero que mis hijos sean como ellos. ¿Usted quiere? Entonces vamos a hacerlo. Ratoncitos para afuera, perritos para afuera. Vamos a ser panteras y osos. Fuertes que defienden la Torah. ¿Amén? Pueden seguir con el chabamado, hermano. Siéntate, oso perezoso. Párate, Jerónimo. para párate aquí. Me mojé, claro. No me va a mojar, sí. Quédese ahí. Ayúdalo. Usted levante la copa, hija. Hola. Uno, dos, tres. Uno. Amados yeah, so. hermanos, los quiero invitar que repitan después de mí, todos en Ejad, nuestros hermanos en el internet, los niños, por favor. Paruatadonai. Eloheinomelejalam. Min Ha'aretz Bendito eres tú, Eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Y bendito, seas, Padre, y bendito seas Padre por el pan de vida, pan de vida que, descendía cielo, que descendió del cielo a dar vida eterna a, vida eterna, a, los, hombres, a los hombres por Yeshua, por Yeshua por nuestro, nuestro Mesías. Mesías. Amén. 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 Levantando la copa por favor con la mano derecha. Barua Eloheinu Elojeno Borepri Hagafen. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, Creador del fruto de la vida. Y bendito seas por la sangre de Yeshua, nuestro Mesías, por quien somos partícipes del nuevo pacto. Amén. Y todos decimos Lehaim. Por la vida. Amén. Por la vida. Amén, hermano. Vamos a hacer la oración por las especies aromáticas. parte cógelas, no, cógelas y reparte, hija. Aquí, ahorita, papi, yo Ay, les doy con casa. esta, vaya. Esa también la Acá reparten, también para... esa para Ay. ustedes. Reparte esas tres, María, porque hay otra hilera, reparte esa también. Y aquí se quedan con esta. La tienen en la mano, la levantan para que hagamos el ritual de las especias. Porque el ritual de las especies transporta el valor de que el niño aprende que sus acciones son un olor fragante a Yahweh. ¿Y dónde está en la Torá? Amén. Recuerde que es para transportarle el valor a él que mis acciones sean olor. Ay. Ayer Jerónimo. Lo exasperó Valentina. ¿Dónde está Valentina? ¿Valentina se la llevaron ya? La, lo exasperó. Y empezó a gritar y la mamá lo regañó. Esta mañana encontró mi esposa encima del tocador. Una carta doblada, decorada con cosas doradas, como decora ella el chofar, diciéndole, mami, perdóname. Por cómo actué con Valentina y por haber gritado. Yo te pido perdón. Mi esposa dijo, ¿qué pasó aquí? Él. ¿Dónde está? Él, ustedes lo conocen. No me preguntó. ¿Te dijo a ti algo? No, él solo. Y la edad que tiene para él reaccionar. Hermanos, ellos están abiertos a recibir esta enseñanza. Que ni los ratones ni los perros nos quitan eso. ¿Amén? Amén. 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 Aleluya. Amén. Se va a predicar la palabra en el nombre de Yeshua. Dale, amado. Amén. Vamos a hacer la oración por las especies aromáticas. Uy, soy, en soy, hebreo primero: Barú donai Eloheino Meleja Olam, Olam. Bore Mine. Bore Mine Bendito eres tú, Bendito eres tú. Eterno Elohim nuestro. Nuestro. nuestro, Rey del universo, Creador de las especies aromáticas. Amén. Amén. Que así sea nuestra semana con Elohim, que nuestras acciones sean un olor fragante delante de Él. Amén. Amén. Pueden pasarlo, hermano. Pueden. Así van a ser sus acciones delante de Dios, aroma grato. O sea que ustedes se van a portar bien. Súbete aquí, Jordi. Ven. Yo tengo que ponerlo a él como ejemplo. La mamá viene. Pastor, es que Jordi, esto, esto, esto. ¿Cierto? Que me pone quejas tuyas. Entonces, yo, venga para acá. Vamos a hacer esto, esto, esto. Te expliqué lo del cuaderno, lo entendiste, el papel. Me dijo, Pastor, yo lo voy a hacer. Ayer me encuentro con la mamá en el Chavo y me dice, Pastor, subió todas las calificaciones. Amén. Ellos sí entienden. Ellos aceptan el consejo. Ellos aceptan la enseñanza. Y por eso es que usted fue llamado a este camino: por amor a sus hijos. Ellos van a cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Nosotros tenemos las manos untadas de sangre porque somos la generación de David. Pero esto es la generación de Salomón. Esta es la generación de Salomón. Formémosla porque ellos van a ministrar en el beit Hamidash cuando el Mesías venga. Amén. Baruch Hashem. Al encendido de esta luminaria queda terminado el Shabbat. Y con este rito. Con este rito cortamos el tiempo K2 del tiempo común. Entramos en una semana secular normal. Acabamos de salir del lugar santísimo. Amén. Amén. Y hacemos Baru oración Hashem. primero en hebreo. Baruhatadonai. Adonai. Elohei no Meleha Olam. Bore me ore. Haesh. Bendito eres tú. Eterno. Elohí nuestro. Rey del Universo, Creador de las Luminarias de Fuego, amén. Que nuestra semana esté iluminada por la luz de la Torá y por el ruido de nuestro Mesías en todo lo que hagamos, amén. Y vamos a repetir después de mí, por favor bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del Universo, que hace distinción entre la luz y las tinieblas, entre lo sagrado y lo profano. Entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los seis días de actividad, bendito eres tú, Yahweh, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano, y un pueblo gozoso dice. כמה זמן נותר עוד לחכות? מתי נפסיק לשאול את השאלה? אם מתי תסלח עלינו שמש? אם את קול ושחור

Y los de todo Israel, y los de tu pueblo Israel, para bien, para vida y para paz. Que sea tu voluntad, abrir mi corazón a tu Torá. Que sea tu voluntad, abrir mi corazón a tu Torá. corazón y los de todo Israel. Y los de tu pueblo Israel, para bien, para vida y para paz. Y cubran los deseos de mi corazón y los de todo Israel.